música de YouTube, Still Haven't Found What I'm Looking For. Una muy linda canción, un clásico. 17 grados 4, ya tenemos temperatura de primavera, 30 grados la humedad. Nosotros, como todos los lunes, estamos con nuestros queridos compañeros y amigos de IESEC que nos vienen a acompañar. Siempre se traen alguna sorpresita. Tenemos el elenco estable, ¿no? Lo tenemos a Lucho y a Bruno, que es el elenco estable. ¿Cómo va? ¿Bien? Buen día, Javier, ¿cómo vas? Vos tenés voz de poco dormido, yo te digo, así que, pero me parece, vos como bien, sí. Bien, bien. ¿Vos estás mejor? Yo sí, sí. ¿Vos estás bien? Mucho laburo. ¿Por la cara me lo decís o...? No, sí, no, por la voz no, porque la voz siempre igual, pero ya me han preguntado por si te dedicás a hacer radio o eso, lo único que te falta, digo, ¿no? Porque no tenés nada que ver, nada, o sea, en la agenda. Algún lugarcito puede haber igual. Bueno, perfecto. Si hay un billete, bienvenido sea. ¿Por qué no? Bueno, pero acá estamos para hablar de otras cuestiones. Hoy está Martín también con nosotros, nos vamos a presentar en un ratito. Los lunes nos tomamos un tiempito, 10, 12 minutos, para hablar con los chicos de IESEC, que vienen haciendo un interesante laburo a partir de nada, de la pertenencia a la Universidad Nacional del Centro y a una organización internacional que justamente lo que hace es hacerlos crecer como personas y conocer a otras personas. Pero, a ver, para refrescar un poco en este tercer encuentro, Bruno, ¿qué es IESEC? IESEC es la organización de jóvenes más grande del mundo. Hoy queríamos dar algunos datos numéricos que no habíamos estado dando, que estamos respaldados por más de 1.700 universidades, estamos presentes en 110 países y somos más de 50.000 miembros. Como habíamos hablado el lunes anterior, ¿no? Hoy vamos a encarar lo que es el área de intercambios, especialmente intercambios salientes. Bien. Y nos da el hincapié para acá mi compañero estrella Lucho, que está próximo a irse de intercambio. Bien, eso es bueno, digo, porque hay no solamente intercambios salientes, sino me imagino que habrá entrantes, ¿no? Claro. La gente que viene de intercambio aquí. Bueno, ¿te nos vas dentro de poquito, si Dios quiere? Es la idea. Estoy empezando a buscar mi práctica en el exterior y, bueno, como ahora les vamos a contar, es todo un proceso que maneja el área de intercambio saliente. Y, bueno, igual como para ir ya introduciéndolos, les cuento un poco lo que son las prácticas. Hay cuatro tipos de prácticas, unas que son las solidarias, que generalmente estas no son rentadas, aunque hay algunas, pero traen otros beneficios como pueden ser el alojamiento, la comida, el transporte. Y después hay otros tipos de prácticas, como son las de gestión, que son más orientadas a todo lo que es la parte de administración y management, lo que puede ser también marketing, recursos humanos. Después están también las prácticas técnicas, que están más orientadas a lo que son las ingenierías. Y están las prácticas educacionales, que, bueno, obviamente, como lo dice casi la palabra, son prácticas de educación, de por ahí de idiomas, y esas, la característica que tienen estas últimas prácticas, que son rentadas. Bueno, una práctica, cualquiera de estas, dura un mínimo de 6 semanas y tiene un máximo de 1 año y medio. Bueno, y como decía Bruno recién, esto es a nivel global, así que es en cualquier parte del mundo. Hay 110 destinos, digamos, dentro del mundo y 110 países a los cuales los alumnos, los estudiantes pueden ir a hacer este tipo de prácticas. Yo recordemos que esto se enmarca dentro de la pertinencia, digamos, a IESEC, que IESEC te permite, a partir del trabajo que ustedes van desarrollando en las diferentes áreas, que en algún momento se pueda, y no como obligación, pero sí se pueda, elegir tener un intercambio saliente. Digo, esto es una de las características concretas de pertenecer a la organización, que es, digamos, tan segura, es tan reconocida, con tanta cantidad de miembros en el mundo, con tantos años trabajando, que lo que permite es conectarlos a ustedes con aquellas personas, empresas o organizaciones que estén necesitando del laburo de ustedes, o al menos de las prácticas, en diferentes estamentos, ¿no? Claro, sí. Bueno, y ahora lo que queríamos, como darle la presentación y el paso a Tincho, para que nos cuente un poco cómo es que trabaja este área de intercambio saliente, cómo hace esta relación con los otros comités, con las otras sedes de IESEC en otras partes del mundo, y que nos cuente cómo es el proceso desde que la persona llega a IESEC hasta que llega al otro país. Dale. Martín es el responsable y es de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Exacto. Venido de Neuquén, el hombre. Ya estuvimos charlando un rato fuera de aire. Bueno, la experiencia de trabajar en este departamento me parece que debe ser enriquecedora, porque se debe conocer en muchísimos casos, muchísimas ganas de... No, me imagino que laburas mucho con eso a partir de... Sí, el entusiasmo que tienen las personas que se quieren ir de intercambio es muy grande, y también hablas con personas de distintas partes del mundo todo el tiempo. Está a las 9 de la mañana tomándote unos mates y de repente te apareció en el chat Patel de India que quiere trabajar con vos.
preguntándote, bueno, si tenés a alguien para trabajar en un proyecto en conjunto, te hablan de Ucrania, de cualquier parte, o sea, en el momento que, o sea, ya el mismo momento que empezaste a trabajar, empezás a conocer otras culturas y a trabajar en conjunto con otras culturas. Sí, bueno, en el área de intercambio lo que nosotros hacemos es facilitarle al estudiante encontrar esa práctica en el exterior, y bueno, es todo un proceso, obviamente. Están con todo el, con todas las expectativas, tienen muchas ganas de irse, pero bueno, eso hay que como que ponerlo en un orden para poder llegar a hacer esa práctica. En el proceso del intercambio, a la persona, al practicante, se le asigna una persona del área que lo va a capacitar, lo va a acompañar, va a establecer un plan de trabajo, bueno, a qué región nos queremos ir, porque obviamente vos también como que vivís el intercambio en forma indirecta con esa persona. Entonces, bueno, tenés las capacitaciones, la búsqueda de práctica. Cuando la persona, por ejemplo, encuentra su práctica, tenés un seminario de preparación cultural en el cual se ven distintos aspectos de lo que es el shock cultural de irse a otro país, ya sea psicológicos o psicosomáticos. Es muy chistosa esta parte porque yo desde veterinaria le agrego por ahí la parte de medicina. Entonces, claro, les entro a explicar lo que le puede llegar a pasar y decir, te vas a ir al baño muy seguido, no te preocupes que no estás enfermo. Entonces, como que eso por ahí les disminuye el susto cuando te agarran, porque obviamente también le hacen un seguimiento virtual a la persona. Entonces por ahí me dicen, no, estoy enfermo. No, no estás enfermo, no te preocupes que es algo fisiológico. Claro, dice, tengo sueño todo el día. Bueno, tenés una diferencia horaria como de 10 horas, así que también tranquilízate porque también es algo fisiológico. Siempre le agrego esa parte de medicina. No solamente le preparan el intercambio, sino cuando están de intercambio ustedes van siguiéndolos permanentemente. Exacto, digamos, sí. Como para acompañarlos. Exacto, obviamente, además también de que todo tiene un... todo está en un marco legal, también tenés la asesoría legal de todo lo que es seguro médico, visa, se trabaja en conjunto los dos comités. Nosotros, por ejemplo, como ISEC en Tandil, y si una persona se quiere ir a ISEC Mumbai en India, se trabaja en conjunto el área de intercambios entrantes en ISEC Mumbai y intercambios salientes en ISEC Tandil, para asegurar que todos los papeles estén en orden, qué necesita, qué no necesita, para que la persona pueda llegar a destino. ¿Existirá la posibilidad en algún momento, uno de estos lunes, de poder charlar con alguien, no sé si que esté de intercambio, pero que haya estado de intercambio, para que en carne propia los que nos escuchan puedan ver qué es lo que se siente y cómo es interesante poder hacerlo con la apoyatura de una organización como ISEC? Sí, obviamente tenemos tanto la posibilidad de contar con gente que volvió de un intercambio y que pueda venir a contarnos su experiencia en el exterior. Y también está por ahí, no quiero confirmarlo ya porque no quiero fallarles, digamos, pero la idea es que el lunes que viene venga alguien que es del exterior y que está trabajando ahora en Tandil y que cuente su experiencia y que esté también acompañado de una persona de intercambios entrantes, digamos, para que también cuente, digamos, el otro lado, cómo es buscar una persona afuera y que venga a trabajar acá a Tandil, la relación con la ONG, la relación con la empresa y cómo esta persona llega y se pone a trabajar. Lo haremos seguramente, seguiremos charlando. Además, Martín, no quiero dejarte sin nada por decir, digo, tenés ahí como un prolijito machete. ¿Hay algo más para contarles a la gente, para agregar lo de hoy? No, bueno, por ahí lo último que faltaba agregar era que cuando la persona vuelve también se le hace una reintegración, porque obviamente vive un shock cultural inverso. Como, imagínate, te fuiste 6 meses a un país, entraste a una nueva rutina, tomaste un nuevo modo de vida, y obviamente acá todo el mundo siguió su propio camino. Entonces cuando volvés como que te cuesta reintegrarte otra vez a la sociedad, y también por ahí en ISEC también se le da la oportunidad de, bueno, si por ahí querés encontrar tu lugar en el comité y trabajar en ISEC, se te hace también una reintegración para que por ahí el shock inverso sea un poco más leve. Y bueno, sí. Por ahí otra cosa, que además de que podés vivir la otra cultura haciendo el intercambio, también la podés vivir a nivel local, hospedando gente. Por ejemplo, yo estoy viendo una chica de Suecia que está haciendo una práctica, que capaz que el lunes que viene, como dijo Lucho, puede llegar a venir. Vos. Y la verdad es algo muy interesante, porque por ahí pequeños detalles, no sé, el otro día no mandaba Skype y estaba recaliente con Skype, maldiciendo Skype, y resulta que Skype es de Suecia. Entonces, Leo, perdona, Skype es de Suecia. Entonces, como que esos pequeños detalles, pues, te reís porque... Seguro. Mira, no sabía que Skype era de Suecia. No tenía. Sí, sí, los suecos. Mira vos. Bueno, qué lindo. Me quedé pensando en eso y algo que me pasó el fin de semana. Lo que pasa es que no tengo tiempo, se lo voy a contar fuera de aire, de una chica que está en Argentina, que es de Colombia, que está un año de recibirse, pero que no tuvo la chance. Justo nos pusimos a charlar y le pregunté si había tenido la experiencia o si conocía a ISEC. Ella me dijo, me costó muchísimo poder buscar mi camino en Argentina, que qué fácil hubiera sido. Cuando le conté la organización, como que no lo podía creer, dice qué fácil hubiera sido, o al menos qué camino distinto hubiera seguido si pudiera haberlo hecho de esa manera, ¿no? Ella está terminando ya su carrera y está trabajando
en Buenos Aires. Pero, digamos, lo importante de eso también, ¿no? Del, de el aunar puentes que tiene AIESEC con la experiencia que se maneja y con el expertise que tiene. Así que interesante. Si quieren ampliar, pues si no me van a echar, si quieren ampliar, alguien que está escuchando, ¿dónde se comunica? Línea de mail y página. A ver si nos sacamos la mufa este lunes. Dale, dale. En el blog se puede comunicar con nosotros, el cual está actualizado siempre, que es aiesec-mediotandil.org.ar. Bien. Y si no, a nuestro mail, aiesec.tandil@gmail.com. Bruno, Lucho, Martín, nos encontramos la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias, Javier. Abrazo grande. Hasta la semana que viene. Los chicos de AIESEC pasaban como todos los lunes. Estamos en la radio del ECO, en la 104.1. A la vuelta creo que está la prima de Ariel con nosotros para charlar. 104.1. La radio de Tandil. Qué beso, mala, mala, mala.